mi reconocimiento por saber distinguir de manera póstuma al doctor Guillermo Ruelas Ocampo con la medalla al mérito universitario General Lázaro Cárdenas del Río, en atención a sus méritos y cualidades humanísticas, así como por sus relevantes aportaciones a la comunidad jurídica y particularmente a la Universidad de Colima, y sobre todo porque se realiza en el marco de los festejos del 80 aniversario de la Universidad de Colima, con lo cual se abre un espacio simbólico para dejar grabada en la conciencia histórica de los colimenses la vida y obra del doctor Guillermo, gran maestro universitario. El doctor Guillermo Ruelas Ocampo tuvo en vida la dimensión humana de los intelectuales mexicanos, la sencillez de los maestros y la generosidad de los elegidos por Dios. El doctor Ruelas Ocampo dejó como legado latente que la dignidad de la abogacía se soporta más en el trabajo inteligente, responsable y comprometido que en los títulos reflectores y oropel. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el doctor Guillermo fue una persona que entendió y compartió el verdadero sentido del derecho y la justicia, con una vida coherente y manteniendo la rectitud en toda circunstancia, al hacer de la justicia una concreta realidad, y a quien numerosas generaciones han reconocido su valor y ejemplo, haciéndole homenajes en reconocimiento a la grandeza de su espíritu. Su desempeño, primero como profesor universitario y luego como catedrático de la Facultad de Derecho, hasta convertirse en maestro emérito de la Universidad de Colima, fue un protagonista de la historia universitaria y una pieza clave del desarrollo institucional al participar de manera decidida en sus órganos de gobierno. Por su vocación de excelencia, por la docencia que ejerció hasta el último día de su prolífica vida, por sus aportaciones a la comunidad jurídica y particularmente a la Universidad de Colima, es un gran honor para mí otorgar la medalla General Lázaro Cárdenas del Río de manera póstuma al gran maestro universitario, distinguido jurista y servidor público. Aún nos parece difícil aceptar la ausencia del maestro José Guillermo Ruelas Ocampo. Siempre guardo la esperanza de encontrarlo en algún momento, frente a sus alumnos, disfrutando un café o expresando alguna opinión. Esas opiniones que lo distinguían, siempre respetuosas, pero no por ello exentas de un inteligente tono crítico. Algo que extrañaremos, que ya extrañamos sus discípulos, sus compañeros y su familia, es su profunda y variada cultura. Esa cultura que lo hacía tener siempre en la mente la opinión docta y en los labios la palabra sabia. No solo era un experto en derecho, con opiniones profundas y bien documentadas, sino además un hombre de sabiduría. Una sabiduría que comprendía varios temas y formas de pensar que combinaba de forma admirable. La vida del maestro José Guillermo Ruelas Ocampo, por supuesto, está ligada a la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Fue uno de sus primeros egresados
como también uno de sus profesores emblemáticos. Mi reconocimiento, por supuesto, a la Universidad de Colima, que sigue honrando a sus propios hijos, es decir, a quienes se formaron en esta institución y que contribuyeron a enaltecerla con su actuación profesional. Estoy seguro de que en cada facultad y escuela universitaria encontraremos ejemplos de vidas similares, es decir, mujeres y hombres que se dedican a la vida académica, generando un ejemplo coherente y edificante para las generaciones que pasan por sus aulas. Por eso las actuales generaciones de estudiantes deben volver su mirada a estas trayectorias marcadas por la honradez, la diligencia, la ética profesional y el estudio.